El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, puso en marcha este miércoles las operaciones del nuevo Hospital Estatal Móvil COVID-19. Durante su discurso, el gobernador recordó que actualmente el estado cuenta con 3 hospitales con atención exclusiva para pacientes con COVID-19. El primero, en el antiguo Hospital General de León, habilitado en tiempo récord a finales de marzo pasado y fue el primero en el país. El segundo es la reconversión del Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca y el tercero es este, el Hospital Estatal Móvil COVID-19. Para este hospital, el estado invirtió 23.6 millones de pesos en la adquisición de la estructura y 14.47 millones en su equipamiento, que suman 38 millones de pesos. El sistema modular del hospital se instala en 3 días y se infla mediante turbinas de aire continuo repartidas por todo el perímetro de la estructura. La operación del nuevo Hospital Estatal Móvil COVID-19, instalado en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, será coordinada por personal del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Salud de Guanajuato. Agencia Informativa de México.